Reflexionando la palabra de Dios en este tercer domingo de Cuaresma. Queridos hermanos, hoy también, como en los tiempos de Jesús, podemos comentar sucesos dramáticos de los que somos testigos. Y Jesús nos dirá: ¿piensan ustedes que esas personas eran más pecadoras que ustedes? ¿Que eso lo tenía merecido? Jesús quiere dejarnos en claro que no hay ninguna relación directa entre infortunio y pecado personal, como tampoco lo hay entre fortuna y virtud. Lo que sí hay es una invitación a no creernos seguros y confiados en nosotros mismos y volvernos a Dios con arrepentimiento. Después de comentar estos tristes sucesos de la matanza de los galileos que ofrecían sus sacrificios y de aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé, Jesús cuenta la parábola de la higuera que no da frutos. Con este ejemplo, Jesús dice, de algún modo: ustedes se sienten seguros porque ven que su higuera está frondosa y tiene buenas raíces, pero se han olvidado que desde hace años no ha dado fruto alguno. La higuera no solo es una planta para dar sombra, está llamada a dar fruto. Cuando ésta no produce fruto, lo lógico sería cortarla para que no ocupe inútilmente la tierra. Sin embargo, la lógica de Jesús es otra. Él sigue creyendo en el hombre y espera algo bueno de nosotros. Por eso dice, como el viñador: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. No dejemos pasar este tiempo de Cuaresma para aflojar y abonar la tierra y poder así dar frutos de conversión en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todos los que están a nuestro alrededor y esperan de nosotros algo más que una buena sombra. Ya estamos por comenzar la tercera semana de Cuaresma y valdría la pena preguntarnos: ¿cuántas cuaresmas hace que Dios, dueño y Señor de todas las higueras, viene a buscar frutos en la mía? ¿Cuántos años el Señor busca frutos en nosotros, sus hijos? Y la gran pregunta, hermanos: ¿ha encontrado higos o solamente puras hojas? Corremos el riesgo de que mucha ceniza y nada de conversión verdadera, mucho ayuno y nada de compartir mi pan con el hambriento, de vestir al desnudo, de no dar la espalda a mi propio hermano, que es el ayuno que el Señor quiere. Mucho viacrucis, pero nada de llevar mi cruz de cada día con alegría, con entrega y generosidad. Mucha admiración por el cirineo, pero sin echarles una mano a nuestros hermanos con su pesada cruz de hambre, de miseria, soledad y muchas necesidades más con las cuales nos topamos a diario. Mucha rabia contra los que condenaron a Cristo, pero nos damos vuelo condenando a los demás al mínimo error que se tenga. Queridos hermanos, quiero terminar con esta fuerte pregunta: ¿no estaremos ocupando la tierra inútilmente? Que cada quien se responda en su interior y pueda sacar como fruto un mayor compromiso con Jesús, que nos pide dar cada día frutos abundantes, sabrosos, generosos con nuestros hermanos y sobre todo en este tiempo especial de la Cuaresma. Que Dios les otorgue su bendición a todos ustedes y a su familia, que así sea.